Crash, ¿en qué momento de tu vida llega billetes? Bueno, billetes es un tema que está escrito hace mucho tiempo, más o menos por septiembre del 2019, y a razón de que, y consecuencia de que yo había estado en una serie de infanto juvenil en Netflix, decidimos todavía no sacar una canción de ese tono, que es un poco más para jóvenes o. Pero bueno, para un público que tiene otra edad. Y ahora con este álbum muy especial, ahí decidimos sacarlo después de como un año y pico. Había leído unas declaraciones tuyas que decía que con billetes inicias un nuevo ciclo y que te encuentras muy preparada y empoderada para enfrentar este nuevo ciclo. ¿De qué manera? Yo creo que Billetes es también, habla mucho sobre, el contexto es una fantasía, ¿verdad? Pero como que realmente me siento muy identificada con lo que transmite como mujer, con ese empoderamiento. Entonces, ya haberlo podido sacar con ese nivel de letra, con ese nivel más zarpado, más sexual. Es como que ya empiezo a recorrer un camino en ese sentido. Te quería preguntar también si billetes, y a partir de lo que me acabas de decir, el contenido que tiene la letra, te desmarca o sí, te desmarca de temas como fueron suerte o saya. Sí. Bueno, son temas mucho más clean, pero que también me identifican muchísimo, muchísimo, porque además que son súper especiales, pero Suerte, por ejemplo, también lo hicimos en Medellín, en los estudios de Rude Boys, que son súper reconocidos con AM y Dark Lion, y también, a pesar de ser súper clean, es un tema súper moderno y que transmite otra historia, ¿no? Este perfil nuevo como cantante a partir de billetes, ¿ha sido buscado o es fruto de una circunstancia dentro de tu carrera? Para mí es fruto de la espontaneidad, porque surgió, pasó en el momento. A mí el trap también es algo que me encanta y por eso mismo había surgido hace tanto tiempo. Entonces yo creo que fue fruto de la espontaneidad del momento, salió totalmente natural, totalmente natural. No fue pensado decir, hagamos esto, no, pero busquemos esto para vos. No, fue sin pensar. Así que eso es lo genuino y lo que está lo mejor de todo, ¿no? Crash, ¿qué es lo que tienen los ritmos urbanos que de pronto tuvieron una irrupción en el mercado musical y una aceptación, obviamente? Yo creo que es muy, quizá es tan simple pero tan profundo a la vez que yo estoy súper feliz de la revolución que está teniendo la música latina, las canciones en español. Y yo creo que en cuanto al reggaetón y todo, hay demasiada cultura detrás de eso. Y creo que hoy se está haciendo ver gracias a un montón de artistas como Bad Bunny, J Balvin, que supieron mostrarla ante el mundo. Y gracias a eso, acá estamos todos los nuevos artistas detrás de toda esa pantalla enorme que nos supieron dar. Y también yo siento que es mucho el bailar, el sentir ese goce con el reggaetón, con el. Todo es muy representativo al momento de movernos, ¿no? Entonces creo que es un poco de todo realmente en la industria. A vos particularmente, ¿qué te permite el lenguaje del rap, del trap? Lo que en sí me permite creo que es una libertad de expresión, como poder decir realmente lo que siento, lo que quiera en el momento, siempre respetando al otro sin herir a nadie, pero decir lo que uno piensa de la manera musicalmente, ¿no? Y
te da el rap, el trap te da una libertad y tiene una posibilidad de como una agresión pacífica, ¿no? Como que se siente bien imponente y eso está buenísimo. Es otra manera de manifestar que quizá tienen los otros géneros, pero bueno, cada género se luce por sus cualidades, ¿no? Exacto. Crash, el nombre encierra múltiples significados. En tu caso, ¿por qué elegiste este nombre para salir a la palestra y dar batalla con tu estilo musical? Bueno, Crash es un nombre que se dio muy, muy naturalmente y me encanta porque tiene mucha fuerza, mucho carácter, mucha presencia y para ser totalmente sincera me siento identificada con eso, con mi pelo, con cómo tenga ganas de vestirme, desde estar súper tranquila a montarme e ir a una fiesta y vestirme como me da gana, y también en cuanto a mi actitud y a mis letras, en mis canciones. Entonces creo que es como que termina Crash, el nombre Crash, de cerrar todo este combo. Y hace a lo que hablábamos hace un momento acerca de ese empoderamiento del cual referías. Sí, totalmente, sin dudas. Además, ya todo el mundo me reconoce como tal y yo a mí misma también, digo, es mi nombre artístico, pero es como cruzarme a alguien en el boliche que me pregunten cómo me llamo en la discoteca. Bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero, pero y me preguntan cómo me llamo y yo, Crash. Ya no existe más nada. A propósito de la pandemia, ¿cómo enfrentas a esta pandemia del coronavirus que ha coartado, si se quiere, muchas libertades, en virtud de lo que genera o provoca este virus? Y mira, remontándome a marzo del año pasado acá en Argentina, fue un momento de suspenso total, donde creíamos que eran 15 días y volvíamos todos a la normalidad y nunca nos vimos venir que era un año completo y aún siento que seguimos en ese mood de estar en una pandemia que te sentís privado de ciertas libertades. A pesar de eso, yo creo que lo enfrenté muy bien, supe ocupar mi tiempo, supe aprovechar las redes sociales, aprovechar que en mi casa tengo mi mini estudio, entonces pude grabar cosas para los que me siguen y entretener a la gente. Sé que fue muy difícil y para en mí, en lo personal y con mi familia también fue difícil, pero acá estamos hoy en día saliendo un poco más adelante con un poco más de posibilidades, ¿viste? Como que nos van soltando un poco la soga y es como, yo creo que es un aprender a convivir con este virus, cuidarnos, tener las precauciones necesarias y ojalá el día de mañana, porque realmente muero de ganas de volver a un escenario y podernos abrazar. O sea, los argentinos somos también muy cariñosos y es muy difícil tanto tiempo sin ese contacto, ¿no? También he leído que con Billetes o el disco del cual forma parte Billete es solo el comienzo de lo que tienes para dar. Háblame de este concepto. Sí, bueno, se viene mucha, mucha música. De hecho, en este momento estamos en la creación de más canciones. Hay más canciones también que hemos hecho en noviembre del año pasado, que tuve la posibilidad de viajar a la ciudad de Miami en Estados Unidos. Ahí hicimos varias canciones también nuevas con productores increíbles. Y también se aproxima otro viaje donde también vamos a hacer más música. Y sin dudas que De Carne y Hueso es mi primer álbum, el más soñado de todos, porque realmente me siento muy agradecida y muy afortunada de poder haber, ya desde la primera canción, haber podido producir, poner mi aporte en las letras, sentirlo. Y el álbum claramente es el comienzo. Ahora se vienen canciones, singles, y más adelante, quién dice, se viene un gran segundo álbum. Esos singles que se vienen y ese segundo álbum que preparas, en lo que refiere a contenidos,
van a tener cosas más potentes, más poderosas que billetes, o va en esa misma línea conceptual? Yo creo que no me quiero como poner ninguna condición al momento de crear. De hecho, como se puede escuchar en el álbum de Carne y Hueso, recorro varios géneros musicales y hago varias fusiones entre los géneros porque me gusta la versatilidad que puedo llegar a tener y explorar como artista. Entonces, el próximo álbum seguramente sea lo mejor de lo mejor que les pueda dar. Pero no, hasta ahora no tengo ni idea, siento que quiero que sea un proceso súper largo y súper tranquilo para encontrar lo mejor en el género que sea, sea el trap con algo súper, súper fuerte, como una balada súper amorosa. Quería consultarte también si una vez que pase todo este tema de la pandemia, del coronavirus, si bien me adelantaste algo de tus proyectos, ¿hay otras iniciativas, otras propuestas dentro de lo que tienes en lo creativo, Crash? Sí, bueno, propuestas, realmente ahora estamos, bueno, próximos, por ejemplo, al viaje que te dije, vamos paso a paso porque, viste, en la situación que estamos con el coronavirus, te puede sorprender, pero estamos con planes de viajar, de ir a más estudios. Estoy haciendo los castings que se me presenten porque no descarto la posibilidad de actuar, de tener un papel en un proyecto. Eso de verdad me encantaría, es una experiencia que quiero vivir, como también salir del confort que uno, que al menos yo este año me propuse sí o sí salir cada día un poquito más del confort y probar cosas nuevas porque es ahí como uno se conoce. Entonces, por ahora es viajar, es probar con estas audiciones y ver qué sale. ¿Esas audiciones son un hecho o es un sueño que vos quieres, el de volver a actuar? Ya he mandado. Ya he mandado en una situación rarísima porque era filmarme en mi casa, esa era la audición. Y lo cual te da unas chances de práctica, porque viste que vos vas a una audición, te pones frente a la cámara, frente a la gente que está ahí, y que salga lo que Dios quiera. En mi caso, bueno, tuve la suerte un poquito de filmarme frente a cámara, y sí, son un hecho, pero en la que se presente a futuro también poder audicionar, y sí, es una meta, de un sueño que tengo de también poder meterme en el mundo de la actuación. ¿Cuán liberador o cuánto de liberador tiene el cantar, el bailar y el actuar? 1000%. realmente no hace falta que te quieras dedicar al canto o al baile o a la actuación para poder sentir lo que se siente. Sentir lo que se siente. Sentir lo que... La adrenalina, los nervios, la pasión. Yo, de hecho, en mi casa, cuando quizá puedo llegar a estar muy triste o lo que fuere, me voy a mi rincón, pongo la música a todo lo que da y me pongo a cantar, y esa es mi descarga energética. Y es como dejo todo acá y capaz llorar. Yo creo que le pasa a muchos, todos nos emocionamos con una canción. Creo que es la música en general, o con lo que transmite el rol de una actriz o actor. Entonces, yo creo que el arte nos acompaña a todos en la vida. Crash, dile a los santiagueños, ¿por qué tienen que escuchar Billetes? ¿Tienen que escuchar Billetes? para que no les importe nada, para que la gocen, la bailen, la rapeen con todo y me conozcan un poquito, más allá de que tiene cierta fantasía, es un contexto creado propiamente dicho,
es para conocerme un poco, me encantaría que vayan y la escuchen y se queden ahí esperando todo lo que se viene, que voy a estar ahí, no los voy a defraudar. Muy bien, Crash, te agradezco mucho tu tiempo y esta posibilidad de conocerte un poco más en lo que a tu trabajo se refiere fundamentalmente. Muchísimas gracias, un placer para mí, gracias por el espacio. Muchas gracias y lo mejor para vos. Un abrazo desde Santiago. Igualmente. Gracias. Otro. Feliz 2021. Gracias.